En la actualidad, para la transferencia de un bien por herencia, se debe desarrollar una escritura pública ante un notario y finalmente pagar un impuesto. Eso se tiene que hacer una declaración en el Servicio de Rentas Internas, pero claro, es un valor mínimo del 1%. En su informe a la Nación, el presidente Rafael Correa anunció que en los próximos días enviará a la Asamblea Nacional un nuevo sistema impositivo para las herencias superiores a los $35,400. Esta es la diferencia entre una aristocracia y una verdadera democracia. La igualdad de oportunidades, no la sociedad patrimonial y más aún patrimonio heredado. El primer mandatario señaló que solo 3 de cada 1000 ecuatorianos reciben una herencia cada año y tan solo 3 de cada 100,000 reciben una herencia mayor a $50,000 y manifestó que el patrimonio heredado es un factor de inequidad fundamental. Se entregarán en asamblea en un plazo no mayor a unas 2 o 3 semanas y luego iniciará ya el tratamiento oficial que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Correa enfatizó que esta medida no afectará a los más pobres, a quienes calificó como prioridad en su gobierno. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos son capacidades. El impuesto a la renta ya existe actualmente y graba también los legados y donaciones. Quienes reciban una herencia hasta los $68,880 no pagan ningún impuesto, pero conforme aumente el monto, se incrementa el pago de impuestos de manera progresiva. Isaías Cruz, TC Televisión.